Sweets, I was a monkey. Butane in my veins and a mouth to cut the chuggy with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetable stock. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos en Sin Límites, el último programa del 2016. Y bueno, venía yo en el carro de Lima y un poco de nostalgia, ¿no? Porque creo que ha sido un programa interesante, creo que para todos y también para mí, como formación de ciudadano y una persona comprometida socialmente con la cultura, creo yo, y también pues con el desarrollo personal de cada uno. Y ha sido un año maravilloso. Yo quiero agradecer, antes de empezar el programa, a Oscar Nazario, que ha sido de una u otra manera pues este artífice de que mis palabras puedan llegar a sus hogares y también creo que todo este panorama que hemos presentado se haya visto. Nosotros, sinceramente, hemos querido hacer un programa en las cuales darle más luz a aquellas personas que de una u otra manera, creo yo, son muy importantes sus ideas. Y eso es lo que hemos presentado durante todos estos seis meses que hemos tenido el programa. Y es lo que más ha agradado. Nos hemos pasado bien. Yo sé que a veces, de una u otra manera, pues, las bromas, un poco la crítica dura que a veces me caracteriza, o la ironía, a veces mal interpretada. Pero hemos querido, de una u otra manera, como repetía, saber que en la ciudad de Huacho hay personas muy interesantes y que están comprometidas en la sociedad. Y yo quiero agradecer al directivo del Canal 36, a Cabe Color, por el espectacular compromiso social que han tenido conmigo, específicamente, y la responsabilidad de poder conducir este programa, que ha marcado, yo estoy convencido, en un hito en la televisión de la ciudad. Yo espero, creo que estamos convencidos también, que el próximo año vamos a venir con nuevas ideas, con más invitados, más refrescos, porque me he quedado, no saben la inmensidad de gente que puede venir a hablar en el programa. No, me acuerdo que yo le decía, pues, ¿estás seguro que no va a alcanzar el programa? Sí, yo estoy convencido, porque hay gente muy interesante, creo yo. Y lo hemos demostrado, que hay gente interesante. Lo que pasa es que a veces no le da la cámara, no le da la importancia, no le da la palabra o unos minutos para poder llegar a sus hogares. Y yo me siento, en verdad, orgulloso de esto. Y orgulloso de poder llegar a sus hogares y decir, he cumplido con mi sociedad, ¿no? Y lo he entregado. Ahora, en usted está en que todo esto que hemos presentado ante todos los sábados a las 7 tenga importancia en sus vidas y que sus hijos, porque mayormente son sus hijos, puedan dar un mejor ejemplo de que podemos crecer como sociedad si tenemos un aporte cultural, ¿no? Entonces, gracias, Canal 36, gracias Cabe Color, gracias Oscar Nazario, inmensamente gracias Jordan Revilla por ser pulpo, mutante y amigo y productor de una u otra manera y a corregirme cosas que también he cometido. Yo no soy un periodista de formación, pero creo que aprendí también con Jordan y tengo que agradecerlo a él por su paciencia y por su buen humor y por soportarnos, porque al final lo hemos soportado. Y también lógicamente a mi director, Miguel Arámbulo, que de una u otra manera me ha acompañado durante todo este tiempo. Antes del programa también hemos hecho muchos proyectos y siempre de una u otra manera me ha podido escuchar y viabilizar mis ideas que tenía y madurarlas. Y a él también muy agradecido y a todos los invitados que han venido, que también fueron lo más importante, ¿no? Yo creo que ellos, para ellos he hecho el programa, no para los invitados, ¿no? Para que puedan hablar, decirnos, compartir sus ideas, sus vivencias. Y eso estoy muy agradecido. Así que muchas gracias. Pero también tengo que agradecer pues a los grandes auspiciadores que nos han dado todo este año, ¿no? Primero a SPAC Luana, que hoy día he llegado y le he dicho, por favor, como siempre, quiero un nuevo look. Así que gracias a Luana, a Huguito y a Marta, que siempre son muy amables conmigo cuando voy al spa y antes de tratarme también, tiene una gran amistad. Así esa gente que también, ¿no?, de una u otra manera confía en nosotros y ha estado todos estos seis meses con esta persona, con Sin Límites. Muchísimas gracias, Huguito. Y a Fernando Yataco, que es el que es mi estilista profesional
y privado para solo para mí. Entonces, gracias a ellos, gracias, muy amable por este año maravilloso. Hugo y Marta son geniales, en verdad. Yo he tratado de, he conversado con Hugo, he conversado con Marta y es una persona muy interesante, sí. Aparte de la vinculación comercial que nos une, también son seres humanos y, verdad, comprometidos con esto. Muchas gracias, Hugo y Marta. Mi cariño y mis respetos siempre contigo. Y mi amigo Alejandro Martín Barrueto, el grande, ¿no? Con su quiropraxia, que también va a venir a dar unas palabras y va a traer sus últimas maquinarias. 10 minutitos más, ¿no? Así que gracias, Alejandro, por este año también, por ser una magnífica persona. Así que pueden visitarlo ustedes en Unación Huacho E12. Quiropraxia Barrueto, ¿no? Un gran tipo, ¿no? No solamente hace ese tipo de curaciones, tiene un compromiso social, ¿no? con la gente, hace siempre su campaña, va a lugares que la gente no tiene posibilidades económicas y gratuitamente los trata. Y eso también creo yo que es importante para un ser humano. Alejandro, así que de acá seguramente nos está viendo, ahorita va a venir. Gracias por el apoyo, Alejandro. Muchas gracias por ti, por la amistad también que nos une muchos años y por confiar en el programa. Y más aún, gracias por el apelativo que ahorita no va a decir sobre mi persona. Me he hecho muy famoso gracias a él. Muy bien, así que aparte de eso, está con Miguel Arámbulo, que es mi director, que vamos a hacer un pequeño recuento. Miguel, ¿cómo estás? Muy buena noche. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, sí, mira, llegamos fin de año, ¿no? Sí, ¿recuerdas? Sí. Empezamos este proyecto en la primera parte del año y qué rápido ha pasado. Sin embargo, ambos nos sentimos satisfechos de haber presentado y haber puesto en marcha este proyecto cultural, un programa de entrevistas y de informes culturales que a veces causa pánico, a veces que tal vez un programa así no marche, ¿no? Pero a través de los meses hemos visto que la gente, el público ha ido respondiendo, gracias a las redes uno se puede informar la cantidad de gente que pues se manifiesta y ve el programa, ¿no? Tanto así que, y también con las llamadas, ¿no? Que nos hacen personalmente y nos piden asuntos puntuales o a quienes entrevistar y las felicitaciones, ¿no? Entonces queremos felicitar primero a ese público que poco a poco se ha ido enterando de este programa, de este corte, y se ha ido sumando, ¿no? Adheriendo como audiencia, ¿no? Y también pues a los, como tú lo dijiste, a los empresarios, las empresas que se han sumado también a respaldar este proyecto. Sí, pues yo disculpe, Miguel. Sí. Creo que nuestras ideas siempre han sido es que la cultura puede ser divertida, ¿no? Exacto. O sea, yo también siempre he querido, ¿no? Yo creo que tengo mi vida un poco seria afuera, pero trato de que la gente se divierta, o sea, ese es nuestro primer fin, ¿no? O sea, decirle, ¿sabes qué? Puedes consumir cultura y puedes reírte un rato. Exacto, claro. Y eso ha sido sin límites, creo yo, ¿no? Sí, lo logrado. Sí, sin límites siempre ha tenido esa envoltura, ese aura de pues hacerlo las cosas llevaderas, con humor, para que llegue a todo público, ¿no? Abarque a todos. Y pues agradecer siempre, en primer lugar, al canal 36 TV, a través de Cable Color, que nos ha dado esta oportunidad. Y una vez que hemos estado pues acá en este programa, en este espacio televisivo, pues hemos encontrado la calidez, el calor humano pues de la gente que está detrás, ¿no? De esta producción, ¿no? A Carlos, a Jordan Revilla, pues que nos hacen siempre un ambiente de trabajo cuando la gente es más sociable, te da calidez humana, pues da gusto, pues, ¿no? Trabajar de esa sí, manera. Sí, yo también, ¿no? Me he sentido muy a gusto de venir acá, reír un rato y compartir algunas cosas con estos monstruos de la televisión, Pachana. Estos mutantes de la televisión. Te vamos a ver de cuento, Miguel, de todos nuestros invitados, porque queremos ver, ¿no? Yo lo tienes, ya las imágenes ya. Muy bien, ahí está nuestro primero. Vamos a ver qué tanto hemos cambiado. El primer programa. Ese sí fue mucho rating, ¿ah? No, no. Ahí nos dividía un poco una línea.
Sí, una pero ahí estaba con... ¿Recuerdas cuando pensamos en el ambiente de estudio? Como que no importaba mucho, ¿no? Lo importante era lo que se decía, lo que se hablaba, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está este Eric Constant, de Montreux. A ver, otro. ¿Qué más venimos? El más polémico. El más polémico. Y ahí está este... Bueno, esta autoridad, Ángel Serrate... El primer personaje de que ostenta un cargo público, ¿no? Sí. Él está en el cargo de joven, ¿no? Sí, este, sugerente de juventudes. Pero me gustó porque en realidad yo lo molesté por redes sociales y aceptó venir. Y me encantó que venga el primer programa. Además, en ese programa llegamos al consenso de que cuando un artista cualquiera cualquiera que quiere presentar un proyecto cultural debe ser programado, ¿no? Con un programa, ¿no? Presentar una planificación, ¿no? Sí, muy bien. Otro Jordan, a ver. Ahí está nuestra portada de publicidad con Gabriela Franco y Carlos Galeano. Claro, ¿no? Como que Galeano vino a responderle lo que no dijo Eric Constant. Claro, ¿no? fue la respuesta. ¿No? Y Gabriela nos sorprendió, sí. Miguel, ¿no? Gabriela, todos se burlaban en las redes, que las misas no podían pensar. Y acá la redescubrimos. Acá, ¿cómo es el filtro, Miguel? Acá. El programa de Nime es el filtro. O sea, vamos a ver si piensas. Claro, ella fue muy madura al responder las preguntas y pues sobrepasó las expectativas, ¿no? Sí, 16 años. Simpática. ¿No? 16 años. Muy bella, Gabriela Franco. Sí, Gabriela Franco. ¿No? Muy bien. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Es el programa épico, ¿no? ¿No? El programa épico del señor Julio César León, ¿no? Que es el más conocido como el tío Gelatina y que también se le llama el tío Archi, ¿no? Conocido, claro. Que sorprendió diciendo que pues conocía a todo el mundo, sí, Alemania, sí. Grecia, Atenas, porque había sido como un había sido un ¿cómo se llama? Turista, ¿no? Un guía turista. Y en las universidades del extranjero se paseaba pues enseñando lo que es la cultura peruana, ¿no? Muy bien. Y les abrió la puerta para irse a diferentes países. Sí, y creo que demostramos que todas las personas tienen una historia que contarnos. Sí. Creo que con él quedó muy claro en eso. Muy bien, a ver. Estamos con Alex Canales. Eso sí fue un bacanal, fue uno de los mejores, creo, acá, ¿no? Acá comimos un montón con Alex, ¿no? Sí, está muy rico. Lo dividieron en dos partes, uno la entrevista y el otro la comelona. ¿Ya? Sí, fue genial. Gracias, Alex, siempre te recordamos. Gracias, por... Alex. Más aún, queríamos siempre traerte, no sé por qué. Sí, el director de la Escuela Bandurria, pues vino acá y puso los platos pues, en la mesa y todos pudieron degustar y aprender mucho, ¿no? De la cultura, de todos los ingredientes, de la zona que se utilizan, ¿no? La naranja agria. Muy bien. Después, ¿qué más tuvimos? Tuvimos a Alberto Cabeza, que vino a cuestionarlo a Eric Constant hace 3 semanas, ¿no? Que también hizo, ¿no? Hay un lío de señoras ahí, de callejones. Muy bien. Actualmente el mariachi. Pero mira, ahí pusimos también al conejito. ¿Te acuerdas que invitamos al conejito Marley, que se volvió famoso porque saltó, pues, saltó de una casa a otra? Descubrió un plantillo de marihuana. Un plantillo de marihuana, ¿no? Muy bien. Y trajimos a la dueña y fue una simpática entrevista. Esta fue muy buena. Claro, acá nos dieron 2 horas y tuvimos un montón de escritores que vinieron de otros países. Chile, Argentina, ¿no? Bolivia. Se escribieron 130 poetas, José, que dieron un mensaje pues, de cultura. Estuvieron Luis Aguilera. El primero que entrevistaste fue Luis Aguilera. Luis Aguilera, chileno. Que nos abrió, te habló mucho de política, ¿no? Sí recuerdo muy bien. De Chile. Y estuvimos pues con varios poetas, ¿no? Me acuerdo también que esto sirvió de una u otra manera. Irene Vázquez, por ejemplo. Irene Vázquez, que tenía una poesía que mezclaba el derecho con la poesía lo de Vallejo. De Vallejo, ¿no? Sí, sí, sí. Buen programa, 2 horas. Un buen programa. Que fue una maratón. Pues fue impresionante. Impresionante, muy bien. Y acá estuvimos con Wendy Castro, ¿no? Sí. La gran gestión cultural sobre alguna propuesta de instituciones públicas independientes para mejorar nuestra cultura, ¿no? Sí, ella dijo que en la región Lima, provincias, no había una dirección regional de cultura, ¿no? De que todas las regiones lo tienen, pero ella no lo tiene, ¿no? Y que para pedir un permiso de cultural, un evento importante, pues tenía que ir hasta Lima, ¿no? Entonces necesitamos una... Yo creo que Wendy, por ejemplo, me apena que
que no tenga un cargo público en Huacho. Me apena por la capacidad tremenda que tiene. Me apena, tristemente. Yo sí. Siempre lo digo, a Wendy Castro y mi Ángel Silva deben estar en Huacho en un cargo cultural. Pero bueno, así es. Muy bien, Jordan, sí. ¿Qué más seguimos? Después seguimos. Ahí vino Miguel Ángel, ¿no? De quien estamos hablando, que también es un personaje pues lleno de toda esta obra de la gestión cultural en la ciudad. De vitalidad, de fuerza, de pundonor. Nos dio la noticia de la anchoveta. De la anchoveta como patrimonio cultural que él gestionó. Fue el impulsor que ya antes había impulsado también la totora de Vegeta. Y pues nos dio con la sorpresa que también, gracias a él, la anchoveta también está registrada como patrimonio cultural de toda la costa central, principalmente pues esta localidad pues de Carquín, donde se prepara, ¿no?, la anchoveta. Cumplíamos todos los requisitos, pues se requiere como 100 años de antigüedad para tener un sustento, para que sea considerado patrimonio cultural. Y menos mal que Antonio Raimondi en un libro mencionaba a Huacho como una población pues donde se producían las anchoas, ¿no? Muy bien. Entonces, fue excelente. Muy bien. Y seguimos a ver. Y ahí, bueno, de la entrevista de escritores, sí. Regresó otra vez Marita para hablar sobre la poesía de mujer y la poesía de Jorge Eduardo Eidelson, ¿no? Sí. Que también fue una entrevista muy bacana. Y es una mujer muy versátil, ¿no? Porque es pintora, baila, marinera, también actúa y escribe, pues, ¿no? Y escribe, pues, excelente, ¿no? Muy bien. El siguiente. Y acá, bueno, vino Hablamos de Dylan, ¿verdad? Ah, claro, fue un gran programa con Bruno, claro, Gutiérrez. Y vi Dylan, el gran cantautor, había ganado el premio Nobel de Literatura. Sí. Y vino y hablamos. Creo que fue una de las entrevistas culturalmente, intelectualmente más elevadas que tuvimos, ¿no? Muy buena entrevista con Bruno. Siempre me ha gustado hablar con Bruno y siempre me sorprende Bruno. Y bueno, invitamos por segunda vez. Fue el único invitado por segunda vez. Claro, uno se ganó el Repeticuá. El Repeticuá. Bruno siempre tendrá unas ideas muy interesantes, muy importantes para hablar sobre eso. Y hablamos. Es... Ahora sí. Sí, es sorprendido. Ese fue creo que fue la entrevista más desordenada. más desordenada y a la vez más sustancial que he tenido, ¿eh? Llegó para hablar de Huacho histórico y hablaron de mil temas. Cuando faltaba 5 minutos, oye, Huacho histórico. Y presentó su revista y sí, ¿no? Fue muy bueno a Gutiérrez, muy bien. Él es así, pues. Él es así. Y Maracá de Albújar, igual la mencionamos. La mencionamos igual. Sí, igual no vino, pero. Porque fue la primera chica Miss. Personaje que no vino. No vino, pero nos faltó. Pero yo la conocí, Miguel, ¿eh? Ya. Y la conocí, me pareció una buena persona, muy centrada y bueno. Ángel Ortiz. Y vino a hablar sobre las universidades de Perú, ¿no? Un buen programa también con Ángel, ¿eh? Excelente, Ángel, siempre bien lúcido. Él tiene una página, un blog donde habla de todas las universidades, ¿no? La situación, sí. ¿No? Te pone al día, ¿no? Sí, su tema de la universidad es muy importante sobre Ángel Ortiz. Muy bien. Y bueno, Alan, vino mi gran amigo. También me gustó, ¿eh? Alan Oyola, ¿no? Ese día no pude venir, pero lo vi por el internet y fue una buena entrevista de Alan. Hablamos sobre la pedagogía y la música, ¿no? Sí, sí. Y también habló pues de su distrito, porque él es del distrito de Carquín, ¿no? Sí. Y dio buenas ideas, por ejemplo, de por qué a Carquín no se le pone como un lugar piloto para cualquier cosa, como poner las redes de luz debajo de... debajo, ¿no? No por los aires, ¿no? Entonces sí. Carquín puede servir para cualquier lugar piloto. Y también reclamó, me acuerdo, de que las autoridades, los noticieros, no deberían llamar a Carquín. Cuando van un ladrón al penal de Carquín, se van al penal de Carquín, dice, ¿no? Sí. Ese penal se llama San Judas Tadeo, ¿no? Y la localidad se llama La Caleta de Carquín, ¿no? Muy bien, Alan. Y bueno, ahí estuvo Carlos Barraza Iriarte. Sí. Que lógicamente ese día tú lo entrevistaste, ¿no? Sí, Carlos Barraza Iriarte pues es una leyenda acá en la localidad del baloncesto. Con él tuvimos grandes logros y nos contó pues de que fue el único que gestionó para traer a la selección de Rusia de ese tiempo, en los años 77, algo así, y en el IPD los trajo. Y desde ese tiempo no ha venido ninguna selección así en particular, ¿no? Bueno, y es un profesor que ha educado a mucha gente importante en el baloncesto, ¿no?
Y tiene muchos reconocimientos también por las autoridades. Creo que ahí nos dimos cuenta que, por ejemplo, y creo que la gente tiene que entender que la cultura es amplia, ¿no? Mira a todo lo que hemos entrevistado. No solamente es alguien específicamente un tema cultural, sino que cargos, ¿no? También el deporte. Y también cultura, sí, creo yo, ¿no? Claro. Él me dijo algo importante así detrás de cámaras. Me dijo, mira, a mí me han dado muchos certificados, diplomas de honor, la municipalidad, por esto del deporte. Mm. Pero el día que me pidieron que done algo, que dé un donativo por entregarle ese diploma, ese día dejé de aceptar. ¿Eh? Entonces, este tipo de reconocimientos a la gente de cultura, del deporte, etcétera, debe ser así, pues, gratuitamente, pues, ¿no? No, sí. No se debe. Más aún, yo creo, sinceramente yo quisiera que me dé mi premio. Ya. De verdad, ¿para qué decirte? Yo no voy a hacer, no, yo te voy a decir, yo quiero que me gane el diario así, claro. Diario así, por favor, quiero ya. Que me dé mi premio como mejor programa cultural de Huacho. No voy a pagar, ¿eh? Pero no voy a pagar. Quiero que, por favor, que me den ahí. Porque es verdad, pues yo también, hemos hecho mucha chamba, mira, a ver claro, qué hemos hecho, ¿no? Bueno, y merecemos bastante. Nuestro claro. Premio. Claro. Ya. Premio al director, premio al productor Jordan, al conductor, todo. A todos, a los camarógrafos. Programa revelación. Programa revelación. Programa revelación. Vamos a ver. Bueno, no. ¿Qué pasa? Ah, ahí está. Y vino. Siempre para poner el toque de belleza. Pues, sí, siempre. Toque de belleza. Alexia Reyes también vino, ¿no? Muy una, sonriente. ¿Eh? Muy se siguió toda la entrevista o le hiciste reír, no sé cómo. No, sí. Creo que fue nervios, ¿verdad? Alexia Reyes, que fue en Miss Guaura 2016, una chica muy hermosa. Y ella sí. Dijo que iba a estudiar comunicaciones y quedó. Sí. Dijo, no, yo también puedo trabajar con ustedes como reportero. Sí, yo... Está su palabra. No, en el 2017 te cuento que ella ya firmó contrato. Ya firmó. Ya firmó contrato, más aún. Y no le voy a permitir que venga con pantalón, por si acaso. Así que ya... Para levantar el rating. Para no bajar el rating. Y John López, ¿no? Sí. Es un gran gestor cultural y animador de este festival de poesía de cielo abierto que estuvo con nosotros también, ¿no? Y fue muy interesante. Muy bien, ¿qué más tenemos? Y ya tenemos los casos últimos, ¿no? Sí. Y vino Wilmer, ¿no? Que también fue una gran entrevista con Wilmer Guzmán, ¿no? Un gran orador, ¿no? Tiene su escuela en el Sol, ¿no? No, la Escuela Nacional de Oratoria. Sí. Y que también creo que ya el 2017 también acá ha firmado contrato para que trabajemos con el Sol, ¿no? Pues es importante lo que hace Wilmer. Hablamos sobre la oratoria, la pedagogía y sobre estas triquiñuelas que aparecen siempre en la educación peruana, ¿no? Y trajo unas revistas, ¿no? Que él mismo ha sacado, ¿no? De oratoria. Sí, Rimay, que sacó Rimay, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Y qué más tenemos? Ah, también fue buena esta. Con Ricardo, pues, fue un banquete de análisis de cultura y música interesante, ¿no? Ricardo también es otro monstruo en estas cosas, igual que Bruno. Ricardo es el reconocido, pues, cantante del primer grupo de rock. De Huacho, Tránsito Pesado. Sí, el primer libro, ¿no? Es histórico, pero no solamente es músico, o sea, es un tipo que sabe muchas cosas y yo lo admiro, sinceramente. Y bueno, vino Paolo Andrés, que para mí fue la sorpresa. Sí. Porque yo iba a hablar de música, tenía hablando de. Del agua, de ingeniería química. De ingeniería química, y fue bueno. ¿Verdad? Sinceramente a mí me sorprendió, porque como amistad nunca había hablado sobre ese tema. Claro. Y acá lo descubrimos y me gustó. Más aún, yo creo que. Merece un programa propio, o sea, es un día propio, Paolo, sobre hablar sobre algunos problemas ambientales sobre la ciudad. Sí, él es su carrera, ¿no? Estudió en la José Faustino Sánchez Carrión, Ingeniería Química, y pues y maneja esos temas y trabaja también en esos temas de ingeniería ambiental, ¿no? De todo ello, ¿no? Muy bien. Y la semana pasada... La semana pasada que, no sé, te perdiste. Me perdí, me llevó la ola del vivo por rock. El video por el rock. Y bueno, entrevistamos a Marco Laos, que es director de la Academia Premilitar Los Húsares, y pues hablamos de muchos temas, ¿no? Por ejemplo, de la Marina Mercante, que no tenemos aquí en el Perú, ¿no? Sin embargo, deberíamos tener pues una Marina Mercante porque tenemos el Océano Pacífico, pues que es privilegiado, el sitio del Callao, pues el puerto, y muchos puertos como de Paita, ¿no? Moquegua. Exacto, y debemos comercializar, pues, ¿no? Ahora que estamos con el APEC y todo esto, y no debemos alquilar, pues, nuestros puertos a alquilarlos porque otros lo manejan mejor, ¿no? Nosotros debemos saber gerenciar, ¿no? Esos puertos, ¿no? Muy bien, entonces ese fue el resumen de todo el programa. Ustedes han visto y, bueno, no han seguido y se han dado cuenta que el problema ha sido diverso, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? O sea, cuando tú terminas un año
y dices, oye, mira, tuve todas las cosas diversas, a mí me es bacán, ¿no? Sí, por ejemplo, claro. Yo le voy a dar una confidencia. Yo estudio literatura, por ejemplo, y no he invitado a ningún escritor de Guacho, ¿no? Y yo debía haber hecho, pero un poco como me agencié la idea de que quería darle otra oportunidad a otra gente, ¿no? Y eso fue chévere, por ejemplo. A mí me ha dado bueno, ¿no? Así que el 2017, bueno, tenemos más escritores, aparte de los poetas que invitamos de esto, ¿no? Pero es sí. Un tema aparte, ¿no? Bueno, Miguel, fue gracias también por esto. Con eso te despides. Voy bien, nuestro amigo Alejandro Martín Barrueto, para que nos haga unos masajitos. Sí, así al que final nos sacamos todo y ahí en la camilla ahí no va a aprender. En la camilla ahí no va a ganar la camilla. Así que sí. Venimos con Martín. Y esto es Sin Límites. The mouth to cut the chuggy with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetable stock.